Si querés ingresar a la línea aérea, capacitate en FlyOne, Escuela de Vuelo. Trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales. Informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón. TG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines, centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar. Aerobaires, al servicio de lo más importante, nuestros clientes. Global Jet Aviation, ubicanos en el Aeródromo de Morón. Eli Power, taller habilitado a ANAC para mantenimiento de las líneas Bell 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls Royce. Para más información, www.elipower.com.ar. Pampa Metal, el sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Y ahora nos trasladamos a aviones privados. Ahí se encuentra Alejandro Magariños. Él nos va a hablar de todo lo relacionado con las novedades en la aviación general. Alejandro Magariños, es un gusto tenerte nuevamente en el programa. Aquí, casi en nuestra casa, ¿no? San Fernando. San Fernando, sí, acá en aviones privados. Un gusto también estar con ustedes y con tu audiencia y en un momento muy especial que ustedes están celebrando los 30 años del programa. Así es. Con lo cual es un motivo de alegría y felicitarlos por esto, que es un logro. Felicitarte a vos, a Marcela, a toda tu familia y a todo tu equipo. Gracias. Por haber cumplido 30 años en un medio tan competitivo y tan especial como este, en una industria dedicada a una industria tan también singular como la aeronáutica. Y una industria que en este momento, con el tema de las importaciones, no es la única industria, por supuesto, la aeronáutica, no. Sino todas están pasando un momento difícil, ¿no? Sí, por supuesto, esto es abarcativo a la economía en general y la macroeconomía y la restricción que hay para las importaciones afecta muy críticamente a toda la industria. Esperemos que esto encuentre alguna solución pronta, porque bueno, ya se están teniendo impactos muy importantes en materia de combustible, sí. Y demás, con lo cual bueno, es un momento difícil. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy en día en lo que es aviación general y comercial? Mira, a mí como un integrante del sector me preocupa, digamos, a nivel más general, es un poco lo que adolece Argentina en términos de estrategia, de desarrollo de políticas de Estado que se mantengan a largo plazo para lograr objetivos. Y en este sentido creo que la aeronáutica en un país como este, que está completamente carente de redes ferroviarias, de autopistas, de conectividad, digamos, a nivel terrestre, el avión y la aeronáutica deberían tener un rol muy importante, clave, y ser un pilar estratégico para un programa de desarrollo nacional. Esto se está viendo bastante porque hay un montón de actividades, sobre todo lo que es minería, energía, donde la aeronáutica cumple un rol en el traslado de mercancías, gente y demás. Pero mirando a largo plazo un país que necesita extender su y capilarizar su conectividad, la aeronáutica es clave. Y me preocupa que no se esté viendo eso desde un punto de vista sistémico. No hay un debate al respecto. No. Hay que establecer una agenda de trabajo muy urgente para que la aeronáutica pase a ser una actividad clave dentro de un programa de desarrollo nacional. Y aquí estamos en San Fernando, un lugar, bueno, como en distintos aeropuertos, se encuentra la PSA. Y bueno, yo estoy un poco perdido, porque a veces entras de otra manera al aeropuerto y todo lo demás, pero
Está carísima la credencial y encima anual. Sí. O sea que todos los años tenés que pagar cuánto. Mira, yo me puse a hacer unos. Das con un tema justo que hoy estamos en la entrada acá al aeropuerto. Una locura. Primero vamos a un hecho, digamos, ridículo, que es la exigencia que un piloto que tiene una credencial emitida por la autoridad, que es la ANAC, que es muy válida, que tiene pruebas de seguridad, digamos, que es un documento público, necesite otro tipo de habilitación, de documentación o de credencial para entrar a un aeropuerto donde naturalmente trabajan pilotos, mecánicos, etc. Con lo cual estamos hablando de algo bastante inexplicable. Pero después, pues, si vas al punto de vista del costo, la credencial que te habilita el acceso a todo el Sistema Nacional Aeroportuario tiene un costo de 24.000 pesos hoy. Mira. Hoy es 21 de junio, ¿no? Para, sí, ponerlo en fecha. Sí, por la inflación. Exactamente. Eso, si pensás que un pasaporte sale 4.000 pesos o un DNI sale 300 pesos. Sí, no tiene sentido. Eso equivale a, estamos hablando de más o menos 1.200 DNIs. ¿Por qué? Porque la credencial de la PCA tiene un año de duración, un DNI dura 15 años. 15 años, sí. Un pasaporte dura 10. Y esto equivale a 60 pasaportes. O sea, tanto desde el punto de vista de la exigencia como desde el punto de vista del costo, la verdad que no tiene mucha explicación. Esperemos que, bueno, a fin de año, si cambian las autoridades, que tengamos profesionales aeronáuticos en la ANAC. Sí, y que digamos que el sistema, es decir, el Estado, los el sector privado y demás, trabajen mancomunadamente en pos de esto que decía al principio, que es establecer de una vez por todas y discutir de una vez por todas una política a largo plazo que permita el desarrollo de la industria. Alejandro Magariños, piloto y amigo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo para toda la audiencia y para ustedes. Qué vergüenza esa credencial aeroportuaria que cueste tanto dinero y es anual encima, podría ser cada 2 años mínimo. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com. Walter Grosso, División Aerocombustibles. Calidad, seguridad y tecnología al servicio de la aviación. www.waltergrosso.com.ar. En lubricantes para turbos y jets, no dude. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. No hay nada como llevar tus emociones a otro nivel. Viví una experiencia inolvidable en el Impuerto Autódromo.